próximo día. A ver, señores, escuchen, voy a probar, a aprovechar. Escucha, esto no puede ser. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque te pego un balonazo, te pego un balonazo y te pongo el piercing, te sale por la otra oreja. ¿De acuerdo? ¿Eh? Los piercing fuera, las cadenas fuera, los anillos fuera. Un anillo te doy en el dedo y a ver quién te saca el anillo cuando se te hinche el dedo. ¿Vale? Una cadena, ¿eh? Una cadena. Hago así para una mano cambiada, la cadena me baila, me la engancho y me corto el cuello. ¿Vale? Y es un balonazo ahí y te clavo el este en el... Hay que venir preparado. El entrenamiento empieza en casa, ¿de acuerdo? Usted, tenéis edad todos para aprender a vendaros. La observación es el mejor medio de información. Y el futbolista se hace también en la camilla, ¿vale? Viendo cómo le vendan, cómo lo hacen, preguntando, teniendo curiosidad. Sin curiosidad no hay crecimiento. Entonces, aprende ya a vendarte. Sí, lo intenté, pero se me queda flojo. Bueno, pues lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar. Y ya verás cómo con constancia terminarás haciéndolo bien. ¿Vale? ¿Qué tal ha ido el trabajo? Bien. Buen trabajo, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, tenemos que pulir un poquito más los golpeos. ¿Vale? La serenidad a la hora de golpear es fundamental. La serenidad a la hora de golpear es fundamental. No puedo estar igual de activo a nivel de energía ante una parada o una barrida o un enfrentamiento de uno contra uno que ante un golpeo. Mi nivel de actividad mental se tiene que ajustar y es totalmente diferente. ¿Vale? Porque la lentitud es una gran aliada de la precisión. ¿Vale? Y el portero se tiene que ajustar en esos estados mentales en competición. Vale, buen trabajo, da gusto trabajar así, sobre todo por la actitud que tiene. Con esa actitud vamos al fin del mundo y así creceremos. Vale, chicos, nos vemos el próximo martes. Venga.